Saludos, saludos, amigas y amigos de todo el territorio nacional. Buenas tardes y buenas noches, República Dominicana. Aquí estamos, como de costumbre, en el programa predilecto de todos ustedes, el Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por la amabilidad de sintonizarnos. En este lunes iniciamos la jornada laboral, lunes 2 de octubre, año 2017. Buenas tardes a Julio Ernesto Martínez Ruiz. Saludos, Dionisio Santana, de manera especial a nuestra teleaudiencia. Aquí estamos listos para compartir con todos ustedes un contenido especial basado en la esencia de este espacio, que son las noticias, los comentarios y nuestras interesantes audiencias. Así es, en el día de hoy tendremos la comparecencia del diputado con más trayectoria en términos legislativos en el Congreso Nacional. Él es el diputado Máximo Castro Silverio, miembro del directorio presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Además, pues, es el vocero de los diputados de esa organización política en la Cámara Baja. Vamos a conversar con él de muchos temas de interés nacional y de interés interno del Partido Reformista. Claro, Partido Reformista, situación interna, esta reciente decisión del Tribunal Superior Electoral, la discusión política, que hoy incluso esa reunión del Comité Político ha generado muchas expectativas del PLD para discutir sobre el tema de las primarias, si son simultáneas, abiertas y cerradas. Todo eso lo estaremos tratando en nuestra audiencia de hoy con el diputado Máximo Castro Silverio. Dionisio, caramba, lamentablemente, sí, lamentable, muy lamentable esta tragedia que ha ocurrido en los Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, donde ya suman lamentablemente unos 58 muertos y 515 heridos de esta masacre protagonizada y ejecutada por Stephen Paldock, de 64 años, que dice que se convirtió hace pocos meses al islamismo. Así lo asegura el grupo terrorista Estado Islámico, que se ha atribuido la autoría de la masacre de Las Vegas. A última hora de este domingo, o sea, ya hoy lunes, se habla de unos 59 muertos. Ellos están informando de 58 muertos y 515 heridos. El ataque de Las Vegas fue llevado a cabo por un soldado. Dice, oigan este párrafo que viene de la institución que se está, de la entidad que se está, pues, atribuyendo este desastre, esta masacre así tan burda, tan cruda, ¿no? Dice el portal del grupo islámico: sí, el ataque de Las Vegas fue llevado a cabo por un soldado del Estado Islámico y lo llevó a cabo en respuesta a llamadas a atacar a los estados de la coalición. Increíble, sí, señores, cómo usted tiene una entidad
de tanto nombre para atribuirse un asesinato, una matanza de esta naturaleza. Miren las imágenes, sí. Estamos mirando ahí las imágenes en el momento mismo, sí, en que se produce la balacera. Y mismo, bueno, sé que tenemos más detalles en nuestro resumen informativo, pero el FBI, los Estados Unidos, ha desvinculado este acto al Estado Islámico. Es decir, ellos dicen hasta el momento que ha sido pues un caso aislado, todavía está en un proceso de investigación, pero ha desmentido que se trate de un acto terrorista atribuido al Estado Islámico. Ya habrá que ver más detalles después, pero lo cierto es que los extremismos, las certezas, las verdades absolutas han estado deteriorando la humanidad. El hecho también de atribuir las cosas personales a la voluntad de Dios, de sí, Dios, pues ha estado contribuyendo pues, con una humanidad mucho más peligrosa, mucho más difícil y más incontrolable. Al mismo tiempo está también otros temas que surgen siempre como interrogantes, la misma respuesta al terrorismo. Es decir, el terrorismo utiliza su modus operandi, ¿verdad?, con crueldad, con mucha maldad, pero asimismo entonces las respuestas que le dan los afectados es igual o peor, y eso entonces, claro, contribuye pues a la radicalización. Es lamentable, Julio, que sí, en medio de este, de este lamentable caso y otros que también han ocurrido en el reciente pasado reciente, y es la posición que asume hoy la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, a través de su vocera, pues ha informado al mundo que no es un momento propicio para discutir la situación de las armas en los Estados Unidos. Ustedes saben, sí, que en los Estados Unidos pues hay una apertura, diríamos nosotros, pues uh-huh, de manera alegre a la, al porte de las armas de fuego, o a la tenencia, mejor dicho. Usted puede incluso comprarla en cualquier establecimiento. Sí. Bueno, y esto, obviamente, que ante esta tragedia, yo no creo que sea una decisión sabia de la Casa Blanca. Yo creo que ahora, sí, es el momento más propicio para usted abrir un debate, sí, con relación a esta proliferación de armas en los Estados Unidos. Bueno, eso es una industria que mueve muchos recursos y en una economía de libre mercado, bajo un sistema capitalista, siempre se impone lo económico, y más en los Estados Unidos, y a veces no importa el daño que pueda causar, si representa ganancias, recursos económicos, a veces pues se ignora cosas como esta. Así es. Dionisio, vamos con, vámonos, el resumen, así las es, principales informaciones de este día. El Colegio Médico Dominicano paralizará las labores en todos los hospitales públicos del país este miércoles en demanda de pago a los residentes de primer año, a los pensionados y para que se aplique el aumento salarial de un 15% a más de 5.000 galenos. Al hacer el anuncio, el presidente del colegio, Waldo Ariel Suero, informó que a los residentes se les deben 3 meses de salarios y a los pensionados 6, por lo que advierte que si el gobierno no les da una respuesta satisfactoria rápido, extendería la huelga por más de 24 horas, que es el tiempo convocado. Suero asegura que el atraso en el pago agrava la situación económica de los profesionales, quienes deben buscar dinero prestado para costear hasta sus pasajes para cumplir con sus trabajos. Asimismo, acusa al director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, de causar una situación caótica y de gran tensión en contra de los médicos. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, declaró que el organismo aplicará lo que apruebe el Congreso Nacional sobre el sistema de primarias y el tipo de padrón que deben usar los partidos para elegir a los candidatos a cargos de elección popular. La Junta Central Electoral está obligada a cumplir con lo que el Congreso disponga en la Ley de Partidos Políticos, y agregó que el órgano electoral tiene compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho y con que las elecciones del año 2020 sean transparentes, objetivas y auténticas. Castaños Guzmán habló luego de recibir a las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, encabezados por su presidente Miguel Vargas. El también canciller declaró que su partido apoya que en la Ley de Partidos se establezcan primarias simultáneas con padrón abierto. Finalmente,
El Buró Federal de Investigación descartó cualquier vínculo de ningún grupo terrorista extranjero con el tiroteo ocurrido en la noche del domingo durante la clausura del Festival de Música Country Route 91 Harvest en Las Vegas, en el que por el momento murieron al menos 58 personas y 515 resultaron heridas. No existe ningún vínculo conocido entre el tirador y ningún grupo extranjero conocido, señaló un portavoz del FBI durante una rueda de prensa celebrada en la ciudad, descartando así que detrás del sangriento ataque esté el Estado Islámico. Esto después que el grupo yihadista asumiera la autoría del tiroteo, un comunicado difundido por su agencia de propaganda AMAC. La nota señala que Stephen Paddock, de 64 años, quien se quitó la vida tras arremeter con una ametralladora contra la multitud desde el piso 32 de un edificio, se convirtió al Islam hace varios meses. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó lo sucedido como un acto de pura maldad y anunció que el miércoles visitará esa ciudad para reunirse con los familiares de las víctimas y los policías.